Sobre el tema del vi a Catalunya, jo crec que això, si contem l'exposició del vi grec, als cellers actuals, aquest seminari i tota la sèrie d'actes, diàlegs, etc., que s'han fet, és una bona proposta, és una proposta rellevant, no és una proposta nímia, és una proposta important per posar al dia un producte com és el vi, un producte que forma part de les essències de la nostra cultura i forma tant de les essències de la nostra cultura que els creients, quan assisteixen a la missa, o sigui, substancien el vi com la sang de Crist. Per tant, és una relació intrínseca entre la cultura i la realitat. També jo crec que és una manera de fer ferm aquest reconeixement, aquest paper cultural del vi, i en aquest seminari jo crec que això es reforçarà, perquè també la combinació entre una part, diguem-ne, més arqueològica i una altra part més d'actualitat del vi, crec que és una bona combinació, no? En tot això jo crec que entre tots hem anat assolint, diguem, una sèrie d'actes, una sèrie de propostes força rellevant, i potser la coincidència, o és una coincidència, el fet de que aquest any també sigui l'any de la gastronomia i de l'enoturisme. Per tant, tot plegat, crec que dintre de tot aquest seguit d'actes, el que nosaltres proposem crec que és rellevant, i aquest seminari que organitza l'Institut Català de Recerca pel Patrimoni Cultural encara més, Per tant, jo només us volia dir aquestes quatre paraules i emmarcar una mica aquest acte. Després, seguidament, parles tu, Xavier, no? O qui ve? Perdó. Sí? Bé, bon dia a tothom. Buenos días a todos. Com ha dit el nostre director, aquest seminari que celebrem avui s'emmarca dins del context de l'exposició que vam inaugurar el dia 29 de setembre aquí a la sala d'exposicions temporals del MAC, que és el vi grec de l'antiguitat als eixos catalans actuals, i és una exposició que, com l'ha comentat, el que vol fer és interrelacionar la producció i el consum del vi en l'antiga Grècia amb la producció i el consum de vi en la Catalunya actual, intentant trobar paral·lels i trobar diferències també, però sobretot intentar veure com la nostra cultura del vi té les seves arrels en la cultura grega, que després va ser transmesa a la cultura romana i ens ha arribat en molts aspectes intacta. Jo vaig comissariar l'exposició i des del Centre Ibera Graeca, amb la col·laboració de les persones que treballen en Ibera Graeca, també amb les persones que treballen en el Museu de Catalunya, des de la qual s'ha fet la coordinació, i també amb la resta d'institucions que han col·laborat en aquest projecte d'exposició, que, com ha dit el nostre director, no és únicament un projecte d'exposició, sinó que ha hagut tota una sèrie d'activitats vinculades a la mateixa, que jo crec que hem intentat arribar a tot tipus de públic. Hi ha tallers per les mainades, els dissabtes i diumenges, hi ha visites guiades, hi ha tastos de vins de l'Asdeo de Catalunya, i també hi haurà un tast de vi grec, de vins grecs actuals, i conferències, debats a tres, i el seminari científic que fem avui, no? I per tant, aquest seminari acabarà amb una visita a l'exposició guiada que farem a les 5 de la tarda, i només donar-vos les gràcies per la vostra presència i per col·laborar en que això pugui tirar endavant i que puguem entendre aquesta vinculació entre el món antic i el món actual a través d'un element important com és el vi. Gràcies. Bon dia, em dic Joan Gómez Pallarès i en aquests moments faig de director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Quiero agradecer muy especialmente a las personas que han hecho posible que hoy el ICAC, yo representándole, estemos sentados en esta sala hablando y coorganizando este seminario. Iberia Greca y al MAC, que tuvieron la idea, junto con el director del Instituto Catalán de Recerca y Patrimonio Cultural, la idea fue suya. Y me eligieron a mí y al ICAC
a mí quizá por mi afición y por mi pasión por el mundo del vino en la antigüedad y en la contemporaneidad, por la gastronomía en general, como cómplices de este seminario. Entonces yo hoy estoy feliz y contento de que efectivamente pues estemos en esta sala, una mezcla alucinante, divertidísima, de gente que se dedica a la gestión de patrimonio cultural, a conocer el patrimonio cultural, gente que se dedica a la arqueología y a conocer en la antigüedad de las formas más variadas, desde el instrumentum hasta los vinos arqueológicos, entre comillas y por así decirlo, es decir, vamos a reproducir recetas de la antigüedad hoy para que nos las podamos beber, también están en la sala, tenemos malvasías, tenemos malvasía de l'hospital, tenemos malvasía tranquila de Sitges, tenemos garnachas, es decir, que tenemos una enorme variedad, tenemos recuperación de nuestro tesoro ampelográfico y también ampelonímico en la sala, tenemos l'Incavi, o sea, lo tenemos todo, tenemos el MAN, es un día feliz para todos, es un día feliz y yo me siento muy afortunado de poder participar en esta sesión del seminario anual de l'ICRPC que posa sobre la taula el valor del patrimoni en forma d'arqueologia i de construcció del paisatge en el conreu de la vinya, a l'antiguitat fins a la contemporaneïtat. El que hem pretès entre tots amb l'exposició que veureu a la tarda és això, i totes les activitats, jo no m'atreviria a anomenar l'activitat del seminari d'activitat paral·lela, perquè és una activitat que té una entitat pròpia per ser des de fa anys, però sí que s'ha donat la feliç coincidència que l'ICRPC ha volgut fer coincidir això amb l'exposició i amb les altres activitats paral·leles que estem fent en l'exposició. Creo sinceramente que estamos poniendo un granito de arena junto con mucha otra gente que está trabajando, no sé, en Briones, por ejemplo, y en otros sitios de España para que esta cultura del vino no se pierda y que hoy pues, es un paso más que a mí me hace eso feliz y afortunado por poder daros la bienvenida y las gracias en público a las personas que hicieron posible que el ICAC estuviera aquí. Muchas gracias, bienvenidos y muy buena feina. Bé, doncs pràcticament podem donar per conclosa aquesta sessió formal de caràcter inaugural, que no ho ha estat tant perquè els que han intervingut han fet les seves aportacions mínimes i sintètiques, però que ens han fet un tast de quin era l'esperit i quin el sentit d'aquest seminari que hem organitzat conjuntament aquestes quatre institucions, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ibèria Greca, l'ICAC i l'Institut Català de Recerca en el patrimoni cultural. Quan pensava en aquest acte inaugural, de cop, ahir, va passar una cosa que em va permetre lligar la que va passar ahir amb altres comentaris que volia fer, simplement per arrencar. És aquest episodi de la comunicació pública de la troballa d'un casc romà a prop de les Illes Formigues amb desenes d'àmfores plenes de garum, ja ha evolucionat i transformat i amb algunes de les seves virtuts perdudes. Però això em permetria dir, des de l'òptica d'un contemporaneista, que circumstancialment és director de l'Institut de Patrimoni, fins a quin punt és apassionant la història de la humanitat. I ho és en tots els sentits. I cada vegada que es produeix una troballa d'aquesta mena, que a més té el ganxo mediàtic d'extendre el contingut de la troballa cap a àmbits i sectors d'interès que s'escapen del món estrictament acadèmic i científic, es produeix com una mena de vibració col·lectiva de gent que comença a interessar-se. Fa poc el director del MAC em deia la roda de premsa d'ahir va ser com un espectacle, molt per damunt de la mitjana del que ens passa habitualment quan presentem coses d'aquest tipus en un àmbit menys mediàtic. Per què? Doncs perquè el casc, l'arqueologia subaquàtica, el garum, la combinació entre gastronomia... Doncs bé, del garum al vi hi ha molt poca distància, no? En el fons són elements d'una cultura comuna que ens situa davant d'això. I l'altre comentari que se m'acudia, el fil d'Ibèria Greca, però sobretot el fil d'alguna de les ponències que tindrem immediatament, és dir, la sombra d'Empúries és alargada. Emporion,
I abans d'Empúries, en relació al vi, el vi grec, el consum del vi i l'arribada de la vinya i el vi a Espanya, a Hispània, és un fenomen que mereix tot l'interès, i és evident que el punt d'arribada dels grecs a Empúries marca d'una forma especial i sensible aquesta qüestió que ens congrega avui aquí i que, com han explicat tots els que han intervingut, té el seu origen en l'exposició. De fet, quan el Xavier Quiloé ens va proposar l'exposició i ens va voler de partners de l'exposició, en el fons ens venia a dir: voleu formar part d'una joint venture en el que hi hagi l'exposició i un simposi? I nosaltres, que periòdicament un o dos cops a l'any organitzem simposis, comentava abans de començar que justament l'any passat un dels nostres simposis va dedicar una cosa a les antípodes d'això que tractarem avui, que era el crim i l'art i el tràfic il·legal d'obres d'art, el contraband, la falsificació, la guerra i l'art. I hi havia des d'inspectors de policia, inspectors de Mossos d'Esquadra, advocats experts en el robatori de l'Arqueta de Banyoles i gent del món mundial dedicats a aquesta qüestió tan apassionant i tan directament vinculada amb els usos de l'art i del patrimoni, els usos espuris de l'art i del patrimoni en circumstàncies especials. L'art i la guerra és una simbiosi estranya i a vegades explosiva, i de cop les lectures que aquells qui detenten el poder o mouen la maquinària de la guerra genera unes covejances estranyíssimes. I per això tenim els Monuments Man i tenim aquestes coses, no?, que afloren una qüestió d'enorme importància, no només en la gènesi i la creació del patrimoni, un cop el considerem patrimonialitzat, sinó els usos, la tergiversació, la perversió o simplement l'acaparament en càmeres cuirassades, i no se sap ben bé per què, més enllà del seu valor de canvi. És a dir, tot això és tot un món, i naturalment nosaltres vam creure que aquest any entrar en la cultura del vi, específicament en la cultura del vi grec, com una porta d'entrada de tot el que després ha representat el vi en la cultura nostra, però també en la cultura llatina i mediterrània en general, ens semblava un tema apassionant i de molt interès científic, acadèmic, amb una variant que ha explicat el Joan Gómez, que tenia també la seva força. És a dir, escolta, tractem del vi des de la Grècia antiga comparat amb l'actualitat. Quins fils conductors, quines continuïtats i discontinuïtats hi ha hagut en el món del vi? Quines ruptures i quins fils es mantenen poc o molt tènuament com un fil de continuïtat, o es reprenen en la nomenclatura dels vins, dels cellers, dels mètodes, alguna de les pràctiques que ens són conegudes des dels orígens del vi grec? Bé, aquesta és la qüestió. Per això la sessió d'avui tindrà dues parts: una part més científica acadèmica vinculada al món de l'antiguitat tot el dematí, i una part a la tarda al voltant d'una taula rodona en la que el Joan Gómez coordinarà tota una sèrie de persones vinculades al món de la producció actual del vi, del consum i de tot aquest fenomen que en l'exposició i també en aquest seminari hem volgut associar directament un amb l'altre, no? És a dir, del món clàssic a l'actualitat, què ha passat amb el vi. I quan veieu l'exposició, però quan escoltem també les intervencions d'aquest dematí, veurem que un element tan simple, tan elemental com els vasos, els recipients en general, el tipus d'utillatge utilitzat per al consum del vi, amb aigua o sense, és una qüestió especialment rellevant, que per altra banda ens porta a conèixer en quins punts i en quants punts i amb quines característiques trobem ceràmica grega associada al consum del vi, per exemple, en els jaciments de tota la península ibèrica, específicament
doncs, en la ponència de la senyora Miró, 120 llocs diversos de la cultura ibèrica tindrien elements ceràmics ibèric, grecs vinculats al consum del vi. Per tant, és un element de molta rellevància. Aquest és el plantejament, vincular el passat i el present. El lligam de passat i present ens porta inevitablement també a mirar un horitzó de futur, que és el que es plantejarà sobretot a la tarda, i jo crec que la forma com hem plantejat l'exposició i el seminari ha generat una certa expectativa que va més enllà, com us deia, del món estrictament acadèmic, i ja el primer dia de la inauguració de l'exposició vam veure que s'havia produït un clic especial amb el món del vi, que associava vinaters del Priorat, sommeliers de restaurants d'altíssim prestigi amb arqueòlegs de primer nivell, plantejant una qüestió conjunta amb enorme interès. Per tant, en fi, gràcies per ser aquí. L'Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural té aquesta vocació, enfocar el patrimoni en un sentit molt ampli, molt obert, des d'una visió que geogràficament ens té situats a Girona, però que mira tot Catalunya amb una mirada molt oberta, i que el que intenta és tractar qüestions que afecten aquest sediment que podríem dir-ne el patrimoni identificable de la nostra i les nostres cultures a dia d'avui. Això és el que pretenem i això és el que farem al llarg del dia d'avui en una sessió que tindrà aquestes dues parts. Hi haurà ara dues conferències, una pausa cafè, dues conferències més, dinarem i a la tarda anirem de dret al gra cap a la taula rodona. Gràcies i podem començar, no? Doncs vinga. Y la primera ponencia es a cargo del doctor Sebastián Celestino Pérez, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido profesor de esta universidad y de la Complutense de Madrid, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 2002 y que en la actualidad es director del Instituto de Arqueología del CSIC, con sede en Mérida. Es investigador principal de un grupo de investigación en arqueología de la arquitectura, el territorio y la imagen, y por otra parte es una persona muy directamente vinculada a organismos internacionales que se relacionan con la vitivinicultura y la investigación del origen de la vid y el vino, y por lo tanto es una persona muy directamente vinculada a la temática de la exposición y del simposio. Y hoy va a tratar del comercio, el consumo y la producción de vino en la península ibérica antes de la fundación de Emporion. Precisamente por eso he dicho que la sombra de Ampurias es alargada, porque puede ser el eje, el gozne a través del cual entender e interpretar el impacto del vino griego en la península ibérica. Muchas gracias, buen día a todos, buenos días. Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores esta invitación que, sin duda, en un principio me sorprendió, de una forma grata, evidentemente, porque bueno, yo había dejado ya lo que es el trabajo en relación con el vino hacía unos años, ¿no? Pensaba que por un casual me encontraba en el lugar apropiado, en el momento propicio, y a partir de ahí bueno, empecé a arrancar una investigación que me ha ido apasionando con el tiempo, aunque los que me conocen saben que no es mi línea de investigación principal en arqueología, ¿no? Pero es verdad que es un mundo envolvente y que me ha proporcionado muchas satisfacciones. La historia del vino, claro, yo el título, cuando lo vi, el que me habíais adjudicado,
Lo vi duro, porque ¿qué conocemos del vino antes de la llegada o de la fundación de Emporior? Pues conocemos poquísimo, ¿no? Pero es verdad que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y me agrada que entre el público no haya solamente arqueólogos, sino que haya también investigadores de otras disciplinas, porque justamente son estas otras disciplinas las que han apoyado el avance en la investigación sobre la cultura del vino. Y hoy estamos en condiciones de hablar quizás ya con más, un poquito más alto y con cierto positivismo de lo que es el vino, ¿no? Que se ha ido derivando hacia unos caminos más de la analítica, pero que también nos están dando resultados realmente magníficos, ¿no? Estábamos anclados, como sabemos, en un principio todo el estudio del vino, bueno, pues se ha ido haciendo a base de los contenedores, fundamentalmente las ánforas, y esto nos ha dado, bueno, ciertos resultados, ¿no? Las tipologías, el crear cierto tipo de comercio, si se movía hacia un lado, si se movía hacia el otro. Pero el estar completamente cerrado a otro tipo de disciplinas impidió un avance en muchísimos años, ¿no? Hay libros muy clásicos, no vamos aquí a enumerarlos, ¿no? Pero es verdad que lo primero que habría que recordar, por lo tanto, es que estas tipologías no sirvieron de mucho para el avance, sino que han sido en los últimos años, quizás la última década del siglo pasado y fundamentalmente a principios de este siglo, cuando sí que podemos hablar de un conocimiento, de un mayor conocimiento de lo que es el comercio del vino, de su consumo, que sí que ya tenemos una iconografía más amplia y más estudiada para ello. Bien, el punto de inflexión quizás es el hallazgo de los años 60 de un pecio, del pecio de Uluburun en Turquía, en el actual Bodrum, o si prefieren, más romántico, el Icarnaso, pues el arqueólogo americano Bass, ¿no?, que hace una excavación del pecio carísima, pero lo hace gracias a los petroleros tejanos, ¿no?, que apoyan en esta misión. Y es un paso importante para el conocimiento del vino en el Mediterráneo. Vamos a ir rastreando un poco hasta llegar a lo que sería el vino en el mundo fenicio como llega a la península ibérica, porque si no vamos a tener poquísimos datos. Estamos hablando de un barco que se hundió hacia el 1400, antes de nuestra era, con un cargamento en el que, además de los famosos lingotes de cobre, estos lingotes en forma de piel de toro extendida, ¿no?, que luego han ido marcando también lo que es el comercio de otros productos por el Mediterráneo, bueno, pues había cerámicas de lujo procedentes de Chipre, de Fenicia, de Siria, de Micenas, etcétera, ¿no? Aparte de marfil de Asia o de maderas de África, perfumes, etcétera, ¿no? Pero sobre todo había una ingente cantidad de ánforas con vino que dan la pauta de la primera comercialización de este producto por todo el Mediterráneo. Y fue el punto, ya digo, de inflexión un poco en la investigación de dónde aparece el vino, cómo se comercializa en el Mediterráneo, que ya sabemos que es de Celada del Bronce como mínimo. Bien, a partir de este pecio y de otros hallazgos por el Mediterráneo, comenzó una guerra por saber cuál era el sitio más antiguo. Esto es muy típico, sobre todo de los americanos, ¿no? Tienen que ser el yacimiento más grande, el más antiguo, porque si no, no tienen subvenciones para hacer sus propias investigaciones, ¿no? Con lo cual, esa guerra también ha contaminado un poco este sentido, ¿no? Por tanto, aunque parece que los estudios sobre el origen del vino se están desarrollando con cierto dinamismo, no podemos olvidar que este es muy reciente y, por lo tanto, todavía tiene ciertas carencias que vamos a tardar algunos años en solventar. Si hiciéramos un repaso de la bibliografía arqueológica dedicada a la vid y el vino en la antigüedad, veríamos que la inmensa mayoría de los trabajos se refieren a estudios iconográficos, y es lógico, ¿no? Es lógico interpretar desde ahí cómo se consumía el vino tanto en la vida cotidiana como en la vida cultural. También hay un nutrido grupo de trabajos que tienen como punto de partida el estudio tipológico. Yo creo que esto no se va a poder perder nunca, ¿no? Porque a partir del conocimiento que tengamos del vino y de su consumo, la vajilla que lo acompaña va a ser primordial para que cuando aparezcan otros yacimientos, aunque sea de forma aislada, poder identificar ese consumo del vino. Y es a partir de los años 80 cuando se hace un primer esfuerzo por parte de la arqueología para investigar la relación de los envases y de los vasos con el comercio de vino. Primero, gracias una vez más a los estudios tipológicos, que ahora introducen consideraciones de carácter comercial, lo cual es bastante importante. Y aunque esos trabajos se centran principalmente en época romana, como sabemos, sí que tienen una gran repercusión en Europa con el consumo del vino. También en el mundo griego, evidentemente, bueno, y Paloma Cabrera fue una de las pioneras en ello. El descubrimiento y la excavación del barco del Sec, así como de otros hallazgos en Mazarrón,
También marcaron, que aparte de marcar el desarrollo de la arqueología submarina, como sabemos, sí que reflejan en una edición de 1987 la importancia del comercio del vino también en el Mediterráneo, por lo menos en la costa de la península ibérica. Y fue importantísimo también para dinamizar unos estudios que en ese momento eran incipientes. Y es precisa en ese momento cuando comienzan a desarrollarse las excavaciones arqueológicas que van a dar como resultado el hallazgo de restos relacionados con el consumo o con la producción del vino en la península ibérica. Y me estoy refiriendo sobre todo a dos yacimientos que son los más conocidos, que es el de Alto Vesta, donde es un centro de distribución comercial de ánforas hacia el interior desde esta zona del norte del Levante, y del Alde Benimaquía, o de Benimaquía en Denia, donde también hay un lugar de producción y de redistribución del interior hacia el interior de todos estos vinos. Hay un problema, y es que en todos estos lugares lo que aparece son un gran número de ánforas donde se almacenaba el vino, y cuando se hace su distribución hacia el interior ya no aparecen estas ánforas, o aparecen de una forma muy puntual. ¿Por qué? Bueno, porque el ánfora no es precisamente un envase de transporte que sea cómodo, y además es muy frágil, sobre todo si está lleno. Por lo tanto, con los caminos que teníamos en aquella época, es muy difícil pensar que en un carro se pudieran llevar ánforas hacia el interior. Entonces, lo que empieza es un comercio de arqueología desaparecida, ¿no?, que es con productos, bueno, como los odres o los de madera. No sabemos exactamente si existía madera o no. Los odres los deducimos, ¿no?, por los escritos y por las fuentes que nos hablan continuamente de ellos. Pero es verdad que estas producciones de ánforas se limitan solamente a la costa, y cuando más adelante, ya a partir del siglo VI, aparecen en el interior, que aparecen de una forma profusa también en el interior, ya son de producción local, ya no son de producciones que vienen de fuera, ¿no? Ya dentro se hacen las propias ánforas para dejarlas en el lugar in situ y no moverlas. De hecho, es curioso cómo las ánforas que en un principio se utilizan para ese transporte de vino o para almacenar el vino o el aceite, que son las que más se utilizan, cuando aparecen en los yacimientos, estos tipos que son tipos fenicios clásicos, aparecen con grano en el interior, con miel o con otro tipo de productos como el salazón, etc. Es decir, que se utilizan siempre en un lugar, no se mueven y se van utilizando a medida que se va necesitando para su producción. También en estos años comienzan a publicarse trabajos que estudian en profundidad áreas geográficas, que es algo que no se había hecho hasta ese momento. Son muy clásicos los trabajos de Chernia y de Brunn, ¿no?, sobre la zona de Italia y sobre todo del sur de la Galia, o los de Dietzler sobre la Galia también, y que van a abrir una espita nueva, ¿no?, que es el estudio de un territorio enorme que se comunica con otros territorios y que va a crear esa interconexión entre lugares diferentes. Los trabajos de Jordi Miró y sobre todo de Dupré, ¿no?, sobre el Valle del Ebro son en este caso ejemplares, ¿no?, sobre ese cómo se abre esa nueva espita hacia la investigación, que inmediatamente se aplica, por ejemplo, en Andalucía, en la zona de la Bética, para el estudio de las ánforas. Hay un congreso que se celebra en Badalona y que es otro de los puntos de inflexión, ¿no?, porque en las conclusiones finales del congreso lo que se dice es que para avanzar, si queremos avanzar en el estudio del vino en la antigüedad, tenemos que contar con las otras disciplinas. Y esas disciplinas son los enólogos, los químicos, los bodegueros, etcétera, ¿no? Porque entre todos es cuando se podría llegar a entender un poco lo que es la filosofía del vino y también intentar avanzar en lo que es toda la analítica, que es la que nos va a dar la pauta de un poco para entender todo este mundo, ¿no?, de las tipologías cerámicas. Y es precisamente en 1993 cuando se crea en la OIV, la Oficina Internacional de la Vid y el Vino, de la Viña y el Vino, con sede en París, cuando se crea una unidad de investigación arqueológica que se llama ORBE, es decir, Origen de la Vid y el Vino, que es un ambicioso proyecto de investigación que consiste en conjugar la arqueología con la analítica. Y a partir de ahí se crean unos grupos de trabajo que están repartidos por todos los países y que, bueno, unos tienen más éxito, otros tienen menos éxito, pero es verdad que es la primera vez que se intenta aunar a todas estas disciplinas científicas para intentar que la vid no sea solamente un estudio cultural, en el sentido pleno de la palabra, sino que también sea un estudio integral en cuanto a todas las posibilidades que tiene en su estudio. Ya conocíamos, por ejemplo, de panirología, el famoso trabajo de Rivera y Walker, ¿no?, que publicaron en Paninology, sobre la presencia de la vitis en las plantas, o el que hizo Buxó también sobre la arqueología de las plantas, ¿no?, o el que hizo Carmen Cubero sobre en semillas. Así que había varios estudios, pero muy puntuales, muy repartidos, y que no tenían un cuerpo sólido.
Pues bien, con todos estos antecedentes parecía que se presentaba un momento propicio. También en el año 93, el Consejo Regulador de Jerez, que como saben es el Consejo Regulador más rico, o eso dicen ellos, ¿no? El más rico de la península o de España, quieren organizar, inspirados en la OIV, es decir, en la filosofía de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino, un congreso donde donde estén los historiadores de la antigüedad, los arqueólogos, enólogos, químicos, bodegueros, gente dedicada a las primeras rutas del vino que se empiezan a hacer en ese momento, turismo, etcétera, para reunir en Jerez y hablar de lo que es el origen del vino. Hacen una serie, pretenden hacer una serie, la segunda también la hacen, que es el estudio sobre el mundo romano, que se hace 2 años después, y el de medieval, que bueno, se hace ya con los consejos reguladores de Yecla, Jumilla, Murcia, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una serie que tiene bastante éxito y que sobre todo porque trata de aunar, ya digo, esa filosofía. Si bien en las publicaciones son más de carácter histórico, es verdad que en las discusiones eran muy abiertas con toda esta gente que participaba en ETA. Y también en esta fecha se crea Histoviz, que es la primera organización de historia de la vid y el vino. Una organización que tuvo éxito durante los primeros años, luego desapareció, pero que también su objetivo era aunar precisamente a todas las disciplinas científicas en torno a la vid y el vino, no solamente hablar de lo que sería la cultura en cuanto a tal, ¿no? O la historia del vino, que era la que se centraban casi todos los simposios, las reuniones científicas y demás. Por último, en el año 2011 se organiza por encargo de un seminario internacional en Chile, y lo que se quiere hacer en ese congreso es resumir, sintetizar todo lo que se conocía hasta ese momento en Europa y en América sobre el vino. Claro, esto era algo terriblemente difícil, ¿no? Pero al final se consigue, se hace la primera conferencia internacional sobre la cultura del vino, del patrimonio cultural de la vid y el vino, y en lo que es la capital de la ribera del Guadiana, y allí se hace por secciones, por primera vez. Y entonces es una conferencia donde había secciones de museología, todos los museos del vino, donde se hacían rutas del vino, otra sección, donde había de etnografía, es decir, todas las herramientas e instrumentos relacionados con el vino, había arqueología, historia antigua, etc., ¿no? Es decir, que fue una experiencia magnífica, con unas actas que sí resumían un poco ese nuevo pensamiento, ¿no?, que había sobre el vino. Bien, si nosotros hablamos del origen de la viticultura, a lo mejor es una cuestión que se nos escapa un poco al tema que aquí nos incumbe, pero yo voy a tocarlo simplemente para decir que el origen es una nueva vía de investigación. Gracias a él ha sido cuando nosotros hemos podido aplicar el seguimiento, ¿no?, seguir la huella de cuál es la primera prueba que tenemos de la presencia de la vitis vinífera, siempre me voy a referir a la vitis vinífera, ¿no?, en la península ibérica, anterior a la fundación de Emporio, que ya digo que es un tema complicado. Bien, este método, el método nuevo que ahora se integra, es el de la arqueología molecular, y es el con el que se trabaja habitualmente. Antes era algo casi exótico, ahora ya está bastante presente en muchos laboratorios, aunque no todos trabajan precisamente sobre los restos de la vid y el vino. Es un método desarrollado por Patrick McGover, que es del Centro de Ciencias Aplicadas en Arqueología de la Universidad de Pensilvania, y es de gran complejidad. Consiste, así para hacer un repaso rápido, en el análisis de los poros arcillosos del interior de los contenedores cerámicos. Arcillas que con la cocción lo que generan son aluminosilicatos que absorben los materiales orgánicos y que con el calor y con el tiempo se quedan impregnados en esos poros. Por lo tanto, se pueden analizar y sacar qué es lo que tienen esas ánforas, si son de aceite, si son de salazón, si son de vino, etc. McGover es un personaje que siempre ha sorprendido un poco por los resultados, ¿no? Así, en una conferencia del famoso bodeguero del Valle de Napa, ¿no?, de Mondavi, que organizó en Santa Elena, en la cual él decía que había encontrado el vino más antiguo del mundo, que estaba ubicado en el Calcolítico entre 3.500 y 3.100 antes de la era, ¿no?, y era en una de las zonas de los Montes Zagro. Bien, esto era en Conintepe, ahí tenemos el lugar, en la zona superior.
pero el mayor interés del autor se centra en los análisis que con su equipo realizó en el poblado neolítico de allí Firuztepe, al norte de los Zagros, y que se data entre el 5400 y el 5000 antes de la era. Es decir, es un paso cualitativo en cuanto a la expresión del tiempo. Luego se han encontrado otros yacimientos que efectivamente confirman que en estas fechas ya se producía vino en el Próximo Oriente. En este lugar se hallaron varios contenedores embutidos en el suelo del almacén con una capacidad de 9 litros cada uno de ellos. Ahí los vemos en la imagen inferior. Y en el fondo se hallaron restos amarillentos que se habían publicado en un principio como derivados lácteos, pero que al hacerse nuevos análisis dieron como resultado la existencia de ácido tartárico, que según el autor solamente está presente en las uvas del Próximo Oriente. Este era un paso realmente fundamental, con espectrometrías, cromatografía de líquidos y bueno, y otros análisis difícilmente pronunciables. El caso es que se hizo una revolución analítica de estos contenedores y se vio que en el interior de ellos, junto a la detección del ácido tartárico, había una resina que derivaba del pistacho, que como saben es un árbol que está bastante extendido en la zona de Irán. Y este árbol de pistacho lo que servía era, como ven ahí, las vasijas están abiertas, no tenían ningún tapado, ningún sellado, con lo cual el zumo de uva se convertiría inmediatamente en vinagre por el efecto del ácido acético. Sin embargo, el pistacho, esta resina que es inofensiva y además insípida, no cambia tampoco en ningún sentido, fue fundamental para preservar los primeros vinos en el Próximo Oriente. Y es curioso porque miles de años después, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, lo que recomienda es que se utilice la resina del pistacho para conservar los vinos en el mundo romano, ¿no? Sobre todo cuando iban a las bodegas para que no se picaran, digamos. Y sobre todo también se utilizaba para los transportes en barco, ¿no? Hay que tener en cuenta, eso los bodegueros siempre lo dicen, ¿no?, que cuando un vino se viene un vino de Kos, ¿no?, que era como el vino de Quíos, ¿no?, que eran los grandes vinos que llegaban al Mediterráneo central. Claro, ellos pensaban, dicen, bueno, pero un vino que viene en un barco moviéndose continuamente con cambios de temperatura, claro, eso debía ser un terror, ¿no? Pero es verdad que con estos estabilizantes podían a lo mejor salvar lo mínimo de la producción. Hay otros trabajos, también de norteamericanos, sobre todo del equipo de Willinoz, que trabajan sobre todo con una novedad que son los polimorfismos que tienen las pepitas, ¿no?, de las uvas. Y con ellos ver en esos polimorfos cuáles son las comparaciones que se pueden hacer entre unos y otros y ver también una datación aproximada. Yo, por último, en esto de la arqueología molecular, o arqueología en general, de lo que es la recepción, me gustaría sí destacar la labor del equipo de investigación de arqueología y arqueometría de la Universidad de Barcelona, dirigida por Cau Oliveros, que realmente es puntero en la península ibérica en este tipo de análisis y que es un referente para todos los que en algún yacimiento tienen algún elemento de vasijas que hayan podido contener vino, ¿no? Para finalizar, y sin duda, yo creo que es lo más novedoso que ahora mismo se está haciendo y que puede ayudarnos definitivamente a situar el origen de la vitis vinífera, por lo menos en nuestra península, ¿no?, que es donde se está trabajando, son los trabajos que se coordinan desde el flamante, porque digo flamante porque lleva 4 años quizás funcionando, el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está ubicado en Logroño, en La Rioja. Son todos botánicos, químicos, biólogos en general, y parten de la idea de que la vid es una de las especies cultivadas más antiguas y que aún quedan sus progenitores. Además, la historia genética codificada en el ADN de las vides salvajes y domésticas no dejan pistas y aportan huellas del proceso de domesticación. Bien, lo que hace este equipo de investigación es buscar polimorfismos de los 53 cloroplasmas de cloroplastas de los que consta la uva. Y a través de ellos hacer comparaciones que vayan rastreando hacia atrás en el tiempo cuáles son las similitudes que tienen entre ellas. No sé si me explico. Pero bueno, es un poco hacer lo que hacemos hoy con el ADN, ¿no?, de los huesos, para ver si un antecesor de hace 500 años era tu antiguo antecesor, ¿no? Bien, esto se puede hacer también con las uvas y se está haciendo. De hecho, los resultados realmente son sorprendentes, los primeros que han presentado, ¿no? Porque a través de esos análisis de ADN
en diferentes especies han demostrado, por ejemplo, que el Cabernet, el Sauvignon o el Chardonnay son el resultado de cruces que son relativamente modernos, no anteriores a la Edad Media, lo cual quiere decir que se estaban haciendo esa relación con otros elementos de la propia Europa húmeda, lo cual da como resultado que es posible que se hicieran con uvas que están hechas realmente en Europa y no que vengan del Próximo Oriente en esta época. Ellos están llegando ahora al mundo romano y yo creo que cuando presenten los resultados también va a ser un salto cualitativo en el conocimiento del tipo de uva que se utilizaba, ¿no? Aunque por las fuentes sí que sabemos algunos tipos de uva que había en este mundo, pero es verdad que el fin de ellos es llegar un poco al el origen de la vid en la península ibérica. Bien, para conocer los primeros vinos que llegan a la península e interpretarlos, ¿no? Sus rituales, su forma de utilización y demás, pues tenemos que irnos hacia Ugarit, donde aparece la gran biblioteca en la que en cientos de tablillas se habla de todo el comercio del vino en el Mediterráneo, pero sobre todo de cómo se hace el vino, cómo se utilizan los campos para ello. Y es un poco el reflejo que vamos a tener seguramente cuando llega el primer vino de mano de los fenicios a la península ibérica. Tenemos mucha documentación sobre el cultivo de la vid en Ugarit y en el resto de Fenicia, y hay una tesis doctoral de José Ángel Zamora, que precisamente es la vid en Ugarit o el vino en Ugarit, que nos demuestra un poco, nos ilustra sobre este sentido. También tenemos, bueno, muchísimas referencias de la propia Biblia, ¿no? De cómo son los campos, cómo se organizan los campos, etcétera. Bien, es una disposición, hay que tener en cuenta que las viñas están siempre en propiedad de los palacios, necesita tantísimo cuidado, tanta inversión, sin además saber si va a ser rentable o no va a ser rentable, que solamente lo que es la centralización del poder va a tener la capacidad un poco de explotarla, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que la viña, la explotación de la viña siempre está en manos de los palacios en aquel momento. Pero las viñas son tan valiosas que se deja siempre muy claro que no deben ser invadidas por otros cultivos, esto también es importante, y deben estar protegidas de animales, tanto domésticos como salvajes. Pero además las vides hay que podarlas, se cavan, se drenan y se limpian con cardos, zarzas y malas hierbas, testimonios que también hemos encontrado en la Biblia, ¿no? Fácilmente. Y según las tablillas administrativas de Ugarit, los terrenos con las viñas son sin duda los más caros. La vid era además un símbolo de fertilidad, de vida y de riqueza, símbolo que se va a incorporar al propio vino y que luego se va a traspasar al mundo griego y al mundo romano, ¿no? Como es lógico. Pero la introducción de la vid supone además una organización especial de la economía y de la sociedad a la que va dirigida. Hay que hacer una fuerte inversión inicial, como decía antes, que no garantiza su rentabilidad final. Hay que realizar una enorme labor y exposición de recursos para obtener un recurso o para obtener un producto con un valor alimenticio que es inferior al de otros de los alimentos que hay que sembrar, ¿no? que son los considerados esenciales. Si su cultivo se extiende, si se hace más grande, motiva la reorganización de la producción agrícola y, por lo tanto, de las fuerzas productivas, hecho que solo es posible con un cierto grado de centralización política. Hay que tener en cuenta que su recolección, la vendimia, coincide con otras tareas agrícolas, es la misma época, por lo que el destino de esa tarea tiene que haber una mano de obra garantizada, ¿no? Para esa vendimia. Pues como saben, la vendimia tiene que ser muy rápida, ¿no? Por varias cuestiones, entre todo caso, para que no madure rápidamente la uva o para que no esté expuesta pues, a otros animales, como sobre todo los pájaros o los insectos, ¿no? Su cultivo, por lo tanto, exige una capacidad económica fuera del alcance de los campesinos y por ello siempre va asociado a gente de esfuerzos estatales, como decía antes. Por lo tanto, el cultivo extensivo de la vid y la producción del vino siempre estuvieron ligados a esa economía de palacio, que monopolizaba además la comercialización y protagonizaba su distribución por los santuarios, que van a ser los grandes receptores del vino en un principio. Y seguramente en el mundo fenicio también van a ser los santuarios los que reciban ese vino, puesto que es el único sitio donde se han documentado. Por todo ello, en estas áreas no productoras, en las áreas de la península ibérica que no son productoras de vino, y dado el valor tanto simbólico como económico, habría que añadir que no se puede trasladar los rituales que se hacen en el Próximo Oriente a la península ibérica, como se hace habitualmente. Es decir, que si en el Próximo Oriente tenemos un ritual clásico, nosotros decimos, bueno, pues en la península ibérica pasaba lo mismo en un principio, con el mundo griego va a pasar igual, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Pero no se puede trasladar lo que hace una sociedad que cultiva
siembra, recoge, consume, donde en cada uno de esos procesos hace un ritual distinto, y por supuesto el del consumo es el último, no se puede trasladar a un lugar donde no es productivo, hasta que no pasan varias generaciones, ¿no? Esta es un poco la idea que es importante trasladar. En el mundo púnico, ya estamos en paralelo a la Fundación Temporium, para el tema que nos trae aquí nos interesa muy especialmente porque es de donde sí podemos mamar algo más de información. La presencia del vino con un desarrollo importante de su comercio en Cartago se atestigua a partir de mediados del VI, es decir, tras la decadencia de Tiro una vez que Nabucodonosor conquista el lugar. Por lo tanto, cuando el poder comercial de Tiro se transfiere a Cartago, emprenderá desde entonces una agresiva política mercantil para imponer sus productos y asentar las rutas marítimas comerciales. Cartago se convertirá así en una auténtica metrópolis del Mediterráneo Occidental gracias no solo a la decadencia de Tiro, sino también a la crisis que se ven envueltos otros centros que eran dependientes de Tiro, como el propio Gadir. Por lo tanto, Cartago se convierte así un poco en el protector del Mediterráneo. A principios del siglo VI, en Sicilia, se inicia una oleada de agresiones contra los centros fenicios por parte de los griegos que están aprovechando precisamente esa crisis de Tiro. Y Cartago toma la iniciativa y se erigió en la protectora de estos centros fenicios. ¿Por qué digo todo esto? Porque va a ser precisamente la ocupación de los cartagineses durante muchos años de la Magna Grecia la que va a servir para que la sociedad púnica adquiera influjos griegos que a la postre van a determinar su posterior manifestación cultural. Y precisamente la cultura del vino calaría entre esas clases privilegiadas. Por ello, cuando se manifiesta en la península, tanto en el área ibérica como sobre todo en el área tartésica, reconocemos un eclecticismo derivado precisamente de esta circunstancia. Bien, cuando se habla también de la vajilla que se pudo utilizar para el vino antes de la llegada de los griegos, de la colonización griega y de la introducción del vino ya en masa, se han propuesto algunas vajillas, como por ejemplo lo que hizo Ruiz Mata, de algunas cazuelas del mundo del bronce final que se podían haber utilizado para utilizar el vino, pero para el consumo del vino. Pero también es verdad que nunca están asociadas con tenedores que nos pudieran dar este resultado. Por lo tanto, ha sido algo que ha quedado siempre un poco en la incógnita porque ni se han hecho analíticas ni nada similar. ¿Cuál es el documento más antiguo que tenemos de la presencia del vino? Bueno, es conocida, son las famosas cerámicas o fragmentos cerámicos que aparecen en Montoro y en otras partes del sureste peninsular, cerámicas micénicas que están datadas en el ático 3A y 3B, es decir, en el 1400, aproximadamente cuando se halla el pecio, ¿no? Cuando hablábamos antes del pecio de Uluburum. Pero claro, son vasijas que pueden llegar con vino, evidentemente, pero nunca llega el vino como cultivo, sino lo que llegan son el vino como cuerpo de consumo. Por lo tanto, por supuesto que llega el vino antes de la colonización fenicia, pero lo que no llega es el cultivo. Esto es algo que, bueno, es una polémica que siempre estará sobre la mesa, ¿no? Si el vino es anterior a los fenicios, si es posterior, etcétera, ¿no? Pero no hay prueba, ni una prueba evidente de que se cultivara el vino antes de la llegada de los fenicios, y lo que sí es verdad es que llegaba el vino como tal. Yo creo que la comparación siempre se hace con América, ¿no? Es decir, el vino cuando llegan los primeros colonizadores españoles a América, lo que llevan son cubas de vino para beber, para consagrar fundamentalmente en la misa, pero la plantación no llega hasta casi un siglo después y en los territorios los últimos conquistados, ¿no? En Chile y Argentina fundamentalmente, ¿no? Porque en la zona del Caribe no se podía cultivar la vid. Por lo tanto, esto pasa también en la península. Llegarían a lugares donde los terrenos no eran aptos para la vid, hay que esperar muchos años para ver si eso es un producto que es rentable, si no es rentable, etcétera. Bueno, sobre el vino en Tartesos, la fecha de llegada del vino en la península está hoy en continua revisión, como decía antes, pero las primeras pruebas que tenemos fehacientes de vitis vinífera se documentan a finales del siglo IX, y esto es algo que hasta hace poquísimos años nadie ponía la mano en el fuego por ello. Este hecho no quiere decir que no llegara vino, como decía antes, ¿no? Pero en el periodo tartésico se va a producir un hallazgo bastante singular, que es el de Huelva, en la ciudad de Huelva. Un sistema agrícola que se detecta en las excavaciones que se hacen en una parcela al norte de la ciudad de Huelva, en la Orden Seminario, donde se localizan fosilizados los campos de vides. Y es quizás el descubrimiento más importante que se ha hecho ahora mismo, ¿no? Y que se está contrastando todavía, ¿no?
¿Cómo se hacían antes los cultivos de vid? Pues según sabemos por las tablillas precisamente de Ugarit, sabemos que se hacían o bien no solamente lo que es la cava general, que eso no deja huella, pero sí en grandes zanjas o trincheras, como se ven en la imagen de la izquierda. Bien, si hay alguna estructura que corte estas zanjas, sí nos puede dar, bueno, evidentemente con estudios analíticos sobre lo que estaba plantado, ¿no? Que sabemos que eran vides. Si se hace una estructura que corta uno de estas zanjas, el material que aparece en el interior, evidentemente, es posterior, inmediatamente posterior. Pero si encima, como vemos aquí, se entrecruzan las plantaciones, las vemos que por las estructuras que las van cortando y el material que aparece en el interior van dando la fecha de cada uno de estos grandes campos de líneas de la plantación. Si vemos en la parte inferior, esta sería la primera plantación, que está datada por esos cortes con cerámicas que bueno, se datan muy bien a finales del siglo IX, principios del VIII. Es la primera plantación, es una plantación muy pequeña, hoy diríamos que es una plantación familiar. Los arqueólogos lo interpretan como una pequeña plantación dedicada seguramente pues, a una cantidad muy exigua de vino, dedicada quizás al culto o a cualquier otra cosa, ¿no? Pero es muy pequeña, bien datada y inmediatamente después, coincidiendo justo con la crisis en la cual los asirios arrasan todas las viñas del Próximo Oriente, hay una gran extensión, ya se ocupan casi 2 hectáreas de viñas, que sobre todo están a partir del siglo VI, es decir, que están entrando también, están en paralelo con la primera colonia griega en la península ibérica, que es Emporión. Parece que ya empieza una competencia entre lo que es el mundo púnico y lo que es el mundo griego en la península ibérica. Es un dato, ya digo, que es de gran relevancia. Si el consumo del vino en el mundo griego y etrusco eran eminentemente de carácter colectivo, sabemos que en la península ibérica no tenemos huella de ellos y solamente tenemos huella de ello mucho más adelante, no podemos hablar de esta forma. Se han interpretado, por ejemplo, los jarros de bronce que aparecen dispersos por buena parte del suroeste peninsular como contenedores de vino, pero no tenemos ninguna prueba sobre ello. Y también se ha puesto siempre en relación este juego entre el jarro y el braserillo como un juego que tiene una relación también con el consumo del vino, con la libación, etcétera, que aparece fundamentalmente en las necrópolis, en el mundo de los muertos, y que además aparecen acompañados generalmente con ánforas de vino, con lo cual es posible que tuvieran ese relato, pero no tenemos pruebas fehacientes sobre ello. Hay un yacimiento que es ya más moderno, estamos hablando del siglo VI, donde sí que se puede ver cómo influye esa confluencia cultural que decía antes de lo fenicio-púnico y lo griego, ¿no? Que es el santuario de Cancho Ruano, y decía antes que precisamente es en los lugares de culto donde mejor se identifica la utilización del vino. En Cancho Ruano, que es un yacimiento bastante conocido, aparece en el interior, hay en el interior un tipo de consumo de vino y en el exterior otro tipo de consumo. En el exterior es simplemente platos, vasos hechos de cerámica común, ¿no? Que se tiran al foso que rodea todo el santuario, como ven. Y en el interior se utiliza una especie de simposio, vamos a ponerlo entre copillas, porque no se parece en nada a lo que es el simposio clásico griego, pero sí que intentan imitar por lo menos los utensilios que se utilizan en ese momento, ¿no? Bien, en la planta si ven lo que está en rojo, que son lo que se ha denominado como las capillas laterales, donde aparecen depositados un ánfora siempre con vino, otro ánfora con aceite y otra vasija grande, que no es una crátera, pero que sí la imita. Y aparecen, se han localizado ya en los últimos años varias de estas cráteras que son indígenas. ¿Por qué? Porque la crátera es un elemento también muy frágil que llegar a estos lugares es bastante complicado. Y luego ya sabemos que cuando llegan se utilizan más bien casi para enterrar a los muertos que para beber, que para mezclar el vino en ella, ¿no? Bien, estos son los depósitos que aparecen en estas ofrendas que siempre van acompañados, ¿no? Con una ánfora de vino. Si identificamos el jarro y el brasero también con ese ritual del vino, en la comida lo que se da más en el mundo fenicio-púnico es el banquete más que realmente el simposio. Siempre todo va relacionado con la comida y tiene más importancia incluso la comida, con todos los análisis que se han hecho de restos, tiene mucho más importancia el banquete en sí que no el consumo del vino. Y esto son algo que siempre va a diferenciar un mundo de otro, ¿no? Los griegos van a imponer el simposio centrado en el consumo del vino como colectivo, ¿no? Como socializador de la sociedad, mientras que en el mundo fenicio siempre va a ser la comida.
Estas son estas imitaciones de cráteres. Aparece una, por ejemplo, en Cataluña, en la Moleta del Remei, hay una muy parecida también junto a otros elementos relacionados con el consumo del vino, ¿no? Y otros elementos, por ejemplo, este infundibulum de un colador, ¿no? Para el vino, para servir el vino etrusco, que son muy típicos en el mundo etrusco, que aparecen también en Cancho Roano, que es prácticamente original, pero que da una pauta de cómo se utilizan también todos estos rituales, como la mezcla, ¿no? Entre una cosa, entre lo griego y lo fenicio, ¿no? Como hay una, a partir del siglo VI, fundamentalmente en el V, como hay una introducción de cerámicas griegas que es exagerada, sobre todo en el interior, ¿no? Como es toda esta zona del Valle del Guadiana en Extremadura, o la zona del norte del Guadalquivir, ¿no? Del valle ya más alto, ¿no? Como hay esa introducción de todo el mundo de cerámicas griegas que no se utilizan, ya digo, a pesar de ello, la vajilla no viene acompañada por la forma de consumir el vino a la griega. Del mundo fenicio conocemos las tumbas, ya digo, y los santuarios, son los lugares un poco donde se llevan estos rituales relacionados con el vino. Estas tumbas fenicias que siempre tienen las ánforas relacionadas con este mundo. Y nos faltan elementos, nos faltan los elementos típicos, como son los lagares. Conocemos lagares, pero ya de época turdetana, por ejemplo, ya prácticamente a partir del siglo IV, siglo III, antes de la era. Pero no tenemos, por ejemplo, como esta que hay en Creta, ¿no? Tan magnífica. La única que conocemos es la que aparece en el Alde Benimaquia, en Denia, que son muy sencillas, de doble nivel, que es muy conocida, ¿no? Es la introducción un poco de un lugar que ya digo que es de un distribuidor comercial de no solamente de vino, sino también de las ánforas, ¿no? Todas las ánforas que se hacen en el lugar, que son de allí, están distribuidas por todo ese interior. Y hay otro un pequeño lagar que aparece en otro edificio de estos del Guadiana, en La Mata, de Campanario, en Badajoz, que aparece en un pequeño rincón rodeado de pepitas de uva y demás. Y esto, hablando de las pepitas de uva, siempre hay que tenerlo en cuenta, porque hay muchos yacimientos donde aparecen pepitas en el interior de algunos contenedores que se interpreta como vino, y realmente lo que son es pasas, y son muy antiguas, pero lo primero que llega también es la uva pasa, que es fácil hacerla incluso con la vitis silvestre, y se interpretan como lugares productores de vino, cuando en realidad no son tal. Esta es la distribución de esas ánforas del interior, que están todas hechas justamente en la zona donde aparecen, ¿no? Es decir, lo que decía antes, de que el transporte de las ánforas es muy complicado, y por lo tanto hacer un estudio sobre cómo se distribuye el vino por la península en época fenicia, ¿no? Por las ánforas, es bastante complicado, porque se hacen en los lugares donde aparecen, ¿no? No vienen exportadas. Y nada más, un poco es el resumen de esta larga historia, o de corta historia, ¿no? Todavía, que es el origen de la vid y el vino en la península ibérica, que ya digo que es bastante complicada, y que a partir de la fundación de Emporio se abre un mundo magnífico en el que sí que se puede ahondar todavía un poco más. Por lo tanto, nosotros dependemos más de las analíticas todavía que de lo que es la profunda historia antigua, ¿no? Del lugar. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de empezar, hemos quedado con los ponentes que vamos a acumular dos conferencias y reservaremos un cuarto de hora para preguntas de las dos primeras conferencias, luego vendrá la pausa café y después de las dos conferencias de la segunda parte repetiremos también un cuarto de hora de debate o, en fin, de preguntas, si es que hay alguien que quiere plantear alguna cosa. De modo que, muchísimas gracias. No te queríamos plantear un imposible metafísico, ¿eh? Pero está muy bien, y pasamos ahora a la doctora Paloma Cabrera, que es muchas cosas, pero es Grecia sobre todo, Grecia y Roma, pero como conservadora del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional. Es, por ejemplo, para empezar por el final, por algo que es relativamente reciente, es la autora intelectual de la renovación de las salas de Grecia y Roma del museo. De modo que es una persona que en el entorno de sus competencias se ha dedicado muy directamente a esta cuestión. Es sobre todo especialista en arqueología griega. Ha centrado sus investigaciones en la iconografía y la religión griegas, y ha publicado numerosos artículos científicos
y ha coordinado algunas obras de carácter colectivo, como por ejemplo Sobre la Odisea, Visiones desde el mito y la arqueología, o Paraíso cerrado, Jardín abierto, El reino vegetal en el imaginario religioso del Mediterráneo. Y ha sido comisaria y editora científica de diversos catálogos de exposiciones, de las que voy a destacar porque tienen mucho que ver con lo que hoy estamos analizando. Uno, un catálogo, una exposición sobre el vaso griego y sus destinos, y otra, en el Jardín de las Hespérides, vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional, una exposición que se hizo en Málaga en el año 2010. Y ha participado, además, en numerosos proyectos de investigación sobre cuestiones relativas a su especialidad. Paloma, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias también a los organizadores de esta jornada y de este coloquio que será luego, por contar conmigo, por permitirme volver a Barcelona, ciudad que es un poco entrañable para mí, porque me unen muchas amistades y muchas vivencias. Les voy a hablar de, lo que me invitasteis a hablar aquí en esta jornada, de los vasos griegos para el consumo del vino. Y como ya también Sebastián ha anunciado varias cosas, varias cuestiones de las que yo también hablaré, pues decir que lo que voy a hablar es del simposio griego, claro, de los vasos utilizados en el simposio griego. Como también ha señalado Sebastián, la comida y la bebida tienen siempre un valor ritual por el lazo que crea entre los reunidos, entre los participantes, para al tomar en común una misma sustancia. La comensalidad es casi siempre el fundamento de la comunidad. Pues bien, el simposio griego fue, simposio entendamos que es en el mundo griego es la parte última del banquete, es decir, primero se come y luego se celebra el simposio. La palabra simposio en griego significa, traducido al castellano, bebida en común. O sea, esto que estamos celebrando aquí, que puede ser un simposio, el término actual o la acepción actual del término simposio, que es una reunión, es una reunión para beber en común. Eso es lo importante. Así que luego beberemos en común también para ser fieles al sentido original del término. El simposio griego, digo, fue una de las instituciones más significativas y representativas de la ciudadanía griega. En realidad es una metáfora de la ciudad. Es una institución donde se construye la identidad del varón ciudadano, porque es una reunión de varones. Ahora matizaré, pero bueno. Allí se construye la identidad del varón ciudadano, componente de una comunidad, donde se refuerzan los valores asignados a este género y a su grupo social al que pertenece. Es que en la Grecia antigua la vida del hombre transcurre en gran medida en ese ámbito social característico que es el simposio, una fiesta en la que se reúnen los varones que pertenecen a una misma clase social y comparten amistades, intereses económicos y políticos. El simposio es una forma ordenada y civilizada de relación, el centro de la vida social y cultural, una fiesta con carácter religioso y un lugar de actividad política. El simposio es un acto colectivo, se organiza en comunidad, con sus propias reglas que intentan establecer un orden en el placer compartido. Se acude al banquete y se participa en él para integrarse en un grupo totalmente temporalmente definido por su manera de beber, de comer también, pero sobre todo de beber y de mezclar el vino y el agua. Decía Tales en el banquete de los siete sabios, decía, no se viene al banquete presentándose como un vaso para ser rellenado, sino para hablar seriamente y para bromear, para escuchar y para hablar de esos propósitos a los que la ocasión invita a los asistentes, si deben encontrar placer en conversar entre ellos.
Los convidados no son, por lo tanto, simples recipientes. No basta con beber el vino y los vasos utilizados no son únicamente objetos utilitarios. Allí, en el simposio, se mezclan todos los placeres. Allí se pone en juego todos los sentidos: el oído, el gusto, el tacto, la vista. El banquete se caracteriza por su diversidad y por sus aspectos lúdicos: juegos de habilidad y equilibrio, juegos intelectuales o de memoria, juegos verbales. En las escenas representadas en los vasos, sobre todo en los vasos áticos, se muestran todos los ingredientes del simposio. El vino con la crátera y los vasos para la bebida, que luego detallaré y de los que hablaré más despacio, los vasos que sostienen los simposiastas, la música con él o la flautista, la danza a veces. Los protagonistas son ante todos los hombres, cada uno en su lecho o compartiendo el mismo de dos en dos, dispuestos en igualdad. Las mujeres tienen un papel secundario, casi instrumental. Son músicas, son sobre todo el partener erótico, o se ocupan del bebedor borracho. Están presentes como accesorios del simposio, las mujeres. Las imágenes subrayan la naturaleza de esta reunión. Es una asamblea masculina donde se mezclan placeres, vino, música, erótica, y donde la palabra es, al menos en estas imágenes representadas en los vasos del simposio, se expresa gráficamente en el juego de las miradas y los gestos que traducen el intercambio entre los convidados, entre los simposiastas o entre el simposiasta y su partener femenina, su partener erótica. La crátera ocupa el centro del espacio convivial porque es la que, esto es una crátera, que a su vez representa una imagen de simposio, está decorada con una imagen de simposio. La crátera, como decía, es el punto focal del grupo, el vaso común donde se opera la mezcla esencial, la del agua y el vino. Los griegos siempre beben el vino mezclado con agua, nunca puro, cosa que consideran costumbre de bárbaros. Para ser civilizado hay que mezclarlo con agua. Pues bien, la crátera mide el tiempo del simposio, de la bebida, del intercambio pausado, del diálogo, pero también del exceso y de sus consecuencias. Perdón. Un poema de Bubulo nos expresa muy gráficamente este sentido de la medida del tiempo de la crátera. Dice: tres cráteras mezclo prudente. Una por la salud, primero beben, por el placer, el amor y el placer, la segunda, por un buen sueño, la tercera, y con esta, quien es sabio se va a casa. La cuarta ya no es nuestra, es de insolencia. La quinta, de alboroto. La sexta, del tropel de borrachos. La séptima, la del ojo a la funerala. La octava, la de los tribunales. La novena, de la bilis. Y la décima, de locura y de tirar todo por la ventana. La crátera, o el estamno, o el dinos, vaso para la mezcla, que luego veremos más despacio, que presiden el simposio, son objeto de todas las miradas de los simposiastas, claro. Lo que en ellas se representa puede ser objeto de comentario, de inspiración, de recitación, mitos, episodios míticos o simplemente imágenes de jóvenes o mujeres cuya belleza se comenta y se ensalza. Pero si la imagen de la crátera es la de un simposio, como en este caso, entonces se produce una imagen espejo. La imagen reenvía a los bebedores el reflejo de su propia actividad.
El lugar que ocupa Dioniso, el dios del vino, claro, en este procedimiento ritual, en esta fiesta privada y eminentemente social, claro, es esencial, ya que como dios del vino es él mismo quien está presente en el líquido sagrado. Un texto bellísimo de Eurípides en Las Bacantes así lo dice. Dos son los principios fundamentales para la humanidad. La diosa Deméter, ella sustenta a los mortales con los alimentos secos, y el hijo de Semele, Dioniso, inventó la bebida fluyente del racimo y se la aportó a los humanos. Esta calma el pesar de los apurados mortales, apenas se sacian del zumo de la vid, y les ofrece el sueño y el olvido de los males cotidianos. No hay otra medicina para las penas. Él, que ha nacido para ser Dios, se ofrece a los dioses en las libaciones, de modo que por su mediación obtienen los hombres sus bienes. Pues bien, Dioniso preside el banquete. Lo preside simbólicamente, pero a veces su rostro, su máscara frontal, como en este caso, es la que preside el juego de relaciones entre los simposiastas y el juego de las miradas. En estas ánforas en las que la máscara de Dioniso nos contempla, el dios preside, sacraliza el consumo del vino desde el centro de la sala del simposio, desde donde contempla y es contemplado por los simposiastas. En esta ánfora, que es del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, son cuatro las máscaras que rodean el vaso. Una, la de Dioniso, pero debajo de las asas, en un lugar marginal, en las jatía, como corresponden a los sátiros, a estos seres liminales y transgresores, pues son el rostro del sátiro el que nos contempla, ¿no? El que contempla a los simposiastas y establece un diálogo con ellos. Se convierte en una imagen espejo. El simposiasta puede verse transformado por la ingesta del vino, tanto en el propio Dioniso, porque el vino le posee. O sea, bueno, no voy a entrar por aquí porque me lleva a una conferencia paralela, este tema de Dioniso. Pero bueno, la transformación, el entusiasmo, la posesión divina, etcétera, o puede verse transformado en un sátiro, en los aspectos más irracionales, caóticos y subversivos del hombre, que están inmersos en el hombre, pero a través de la ingesta del vino, ¿verdad? Esa dualidad también entre divinidad y animalidad que ofrece la bebida, ¿no? El riesgo de la bebida. El carácter casi religioso del simposio está fuertemente acentuado en una célebre elegía de Jenófanes de Colofón, donde el filósofo describe no un banquete ordinario, sino una asamblea ideal donde, respetuosos con los dioses, los hombres se reúnen para beber. Les voy a leer esta elegía un momento. Ahora pues, limpio está el suelo y las manos de todos, y las copas. Trenzadas coronas nos pone uno encima y otro presenta en un frasco el ungüento aromático. La crátera en medio se yergue colmada de gozo. Otro vino hay dispuesto, que dicen que nunca traiciona, dulce en los cántaros y con perfume de flores. En el centro su santo aroma exhala el incienso, y hay también agua fresca, gustosa y muy clara. Al lado hay rubios panes, y se halla la mesa admirable cargada de queso y de miel estupenda y dorada. El altar en el medio cubierto de flores se encuentra, y el canto y la fiesta se extienden por toda la casa. Con que deben primero los hombres sensatos a Dios celebrar con relatos piadosos y puras palabras, y tras hacer las libaciones y orar, ser capaces de actuar con justicia, que nada es preferible a tal cosa. No hay exceso en beber cuanto puedas con tal de que llegues sin ayuda de criado a tu casa, si no eres muy viejo.
Alaba entre todos aquel que ha bebido y bien muestra que su memoria y su afán la virtud continuo persiguen. Y no se ocupa de contar las batallas de titanes gigantes ni de centauros tampoco, ficciones de nuestros mayores, sino que siempre conserva el respeto debido a los dioses. Esta elegía, cantada en el banquete, en el simposio, define las condiciones. El carácter normativo de este poema encuentra su equivalente en las imágenes donde figuran, como aquí, los bebedores, los simposiastas reunidos en torno a una crátera. Pero vamos a centrarnos, después de esta especie de prólogo de ambientación de lo que era el simposio griego, bueno, quedaría para tres conferencias más, pero me voy a centrar ya en los vasos utilizados en este rito de convivialidad. Aquí tienen una tabla sobre todas las formas de vasos de la Grecia clásica, bueno, de la Grecia arcaica y clásica, y sus nombres y sus funciones. Mientras lo van viendo, les diré que en la Grecia antigua, todas las ciudades, todas las poleis, elaboraron a lo largo de los siglos su propia vajilla para los usos más variados que exige la vida cotidiana, el consumo de vino en el simposio. Y naturalmente sería imposible detallar todas y cada una de las variantes de vasos utilizadas a lo largo de los siglos y a lo largo de toda la geografía griega. Por eso me voy a centrar en la Atenas clásica. Los vasos para el simposio alcanzaron una perfección formal y decorativa inigualable, porque alcanzaron un grado de sofisticación para el uso que se pretendía enorme, y porque sirvieron de modelo para otras producciones de otros talleres, por ejemplo en la Magna Grecia, y se exportaron hasta los confines de la Icumene, del mundo conocido, por ejemplo a Iberia, y se consumieron en los rincones más alejados del Mare Nostrum, por ejemplo en Ampurias, como luego nos detallará Maite, o en yacimientos iberos, por los iberos o por otras culturas, por gentes del Mar Negro, del centro de Europa o de otras culturas más alejadas del mundo propiamente, de la Grecia propia. Así que, bien, a la derecha tienen todo lo que compone la vajilla de lo que llamamos el servicio de mesa. El servicio del simposio, ¿no? La tabla de formas. Pero vamos a irlo viendo en bastante más detalle. Aquí tienen también una imagen con lo que podríamos decir que este es el set del simposio. Tenemos casi todos los vasos aquí representados. Ánfora, crateras, copas, escifos, pero lo vamos a ir viendo en más detalle. E incluso, bueno, con instrumentos de bronce, cazos y cazos para servir el vino en las copas o los coladores para eliminar las impurezas del vino. Les he puesto debajo, les he escrito el término en griego, a la izquierda y en cursiva, es la transliteración del nombre griego, y a la derecha la transcripción al castellano. Yo utilizo indistintamente la transliteración y la transcripción. Quiero decir que a veces diré pizos porque me gusta más, o sea, por capricho, porque pitos me suena muy mal. Entonces, unas veces utilizo una y otras veces otra. Pero bueno, los nombres los tienen. Conocemos los nombres a través de las fuentes clásicas. Otras veces no hay una precisión exacta entre un término conservado en las fuentes y su aplicación a una forma determinada. Es decir, que los investigadores nos permitimos bastantes licencias a veces. Pero en algunos casos sí hay una relación más precisa, ¿no? Porque hay imágenes en las que los nombran. O sea, recuerdo, por ejemplo, en el vaso François, un vaso muy conocido, pues está las bodas de Tetis y Peleo. Y en una otra escena, que es la Aquiles persiguiendo a Troilo y a Polixena, que han ido a la fuente a por agua,
pues la hidria está volcada, la hidria que es el vaso con el que se va a la fuente a por agua, Thor, Clitias, ha puesto el nombre, ha dibujado la palabra hidria encima de la imagen de la hidria, ¿verdad? O sea que ahí hay una correlación visual y gráfica perfecta. En otros casos no tenemos tanta seguridad. Rollo más con esto, esta cuestión, y vamos a ver. Claro, el primer recipiente que les menciono es el que sirve para almacenar el vino, que es el pizos, es la tinaja, la gran tinaja de vino. Y está presente marginalmente, claro, en otra estancia, pero con el banquete. Y les he puesto dos imágenes. Una donde se ve el uso de esa tinaja es la escena de Heracles llegando a la cueva del centauro Folo, donde es recibido hospitalariamente por este centauro y que tenía una guardaba allí en su cueva una tinaja de vino, y Heracles le insiste en que le agasaje dándole el vino, ¿no?, que guarda en la tinaja. Aquí vemos a Heracles abriendo la tinaja, que está sellada en piedra, y al destapar la tinaja, el aroma de este vino puro y fortísimo se expande por todo el bosque y eso atraerá a los otros centauros que vendrán en tropel a consumir ese vino, y Heracles va a pararles y se organiza una batalla ahí. Bueno, es una historia, la de Centauromaquia Tesalia, con la batalla entre Heracles y los centauros se origina aquí en esta escena. Heracles es el único, y los centauros, que pueden beber el vino puro. Ellos no lo van a mezclar, ¿ves? Como el vino se va a introducir directamente en la tinaja. Aquí no hay mezcla. Esto es porque estamos en el espacio heroico, pero es el espacio también salvaje e inhumano de los centauros. Es el espacio fuera de la polis, por eso van a beber el vino puro. Y en la imagen de la derecha vemos a un joven, no es una figura mítica, no es un sátiro ni nada, es un joven que ha acabado el simposio por el exceso ya de vino, pues se arroja borracho a la tinaja de vino, también al vino puro, ¿no?, que es el fuego líquido. Naturalmente, para el consumo y el transporte, se hace falta transportar el vino en las ánforas de las que también ya nos ha hablado Sebastián, pero bueno, aquí hay algunos ejemplos de ánforas griegas de vino, una a la izquierda de Corinto, en el centro, en el Pecio del Sec, en Mallorca, una ánfora de Penticapea, es decir, de la región del Mar Negro, del Bósforo, y una ánfora de Cos. La tipología de ánforas es a lo largo de los siglos, como habrán visto también en otras ocasiones, es amplísima, detalladísima, dilatadísima, y no nos podemos entretener en ello. Pero ya ven aquí, en el interior de una copa de figura roja sática, el pintor a un joven transportando el vino en una ánfora para ser consumida en el banquete.